profesores del duodécimo grado. Estaríamos hoy en este encuentro haciendo un resumen parcial de la primera unidad del grado sobre la óptica ondulatoria. En clases presenciales, ya sus profesores y a partir de su libro de texto hemos definido el carácter ondulatorio que tiene la luz dentro de sus teorías en cuanto a su naturaleza. En este caso, a partir de algunos fenómenos que cumplen las ondas, este criterio de naturaleza ondulatoria ha sido establecido, además, al conocer la velocidad de propagación de las ondas luminosas que se corresponden con las ondas de naturaleza electromagnética. Para comenzar, les propongo entonces que observen el siguiente video que les aportará algunos de los elementos que son necesarios para entender los temas relacionados con las ondas electromagnéticas y en particular con las ondas luminosas. Veamos el video. Es algo que te rodea, que te bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar, ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, no tiene olor ni sabor. Y sin embargo, tú lo usas y dependes de él cada hora del día. Sin él, sabes que el mundo no podría existir. ¿Qué es? La radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma muy cortos a los rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas, microondas, hasta las ondas de radio que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Tu radio, tu control remoto, tus mensajes de texto, tu televisión, tu horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, u ondas EM, son similares a las olas del mar, en que ambas son ondas de energía, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Mientras que algunas longitudes de ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros, otras son pequeñas y se miden en mil millonésimas de metro, nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda, o ciclo por segundo, es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de luz visible de la televisión golpean tus ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas desde teléfonos celulares y mensajes de texto. Y las ondas de wifi de tu vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas estas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver tu programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde, pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. Para aprender más sobre el mundo que nos rodea, los científicos y los ingenieros han ideado maneras que nos permiten ver más allá de la pequeña fracción del espectro electromagnético llamada luz visible.
Los datos de múltiples longitudes de onda ayudan a los científicos a estudiar todo tipo de fenómenos sorprendentes en la Tierra por el cambio estacional de hábitats específicos. Los patrones característicos, como las huellas dactilares, dentro de los espectros, permiten a los astrónomos identificar la composición química de un objeto y determinar tales propiedades físicas como la temperatura y la densidad. El telescopio espacial Spitzer de la NASA observó la presencia de agua y moléculas orgánicas en una galaxia a 3.200 millones de años luz de distancia. Ver el Sol en varias longitudes de onda con el satélite SOHO permite a los científicos estudiar y comprender las manchas solares que se asocian con las llamaradas solares y las erupciones perjudiciales para los satélites, astronautas y comunicaciones en la Tierra. Estamos constantemente aprendiendo más acerca de nuestro mundo y el universo usando tan solo la información contenida en las diferentes ondas en el espectro electromagnético. Espero que este video haya completado algunos de los conceptos muy importantes que hemos discutido en el onceno grado y que son base para explicar todos los conceptos relacionados en este grado duodécimo. Entonces, hoy en particular, en nuestro encuentro, estaríamos haciendo referencia, puntualizando para las evaluaciones futuras en cuanto a el fenómeno de la interferencia, la difracción y dos importantes dispositivos que son la doble ranura de ion y las redes de difracción. En este caso, les muestro en pantalla cuáles son las ideas que vamos a ir tratando. Aparecen en las primeras páginas de su libro de texto, 12 parte 1, y en pantalla también aparece dentro de aquellos físicos que han aportado a tener mejor criterio sobre la naturaleza de la luz, aparece el físico holandés Christian Huygens, que fue quien propone este carácter ondulatorio sobre la naturaleza de la luz. Veamos entonces ahora a continuación algunos de estos elementos que hemos planteado. En este caso, les propongo ir directamente al fenómeno de la interferencia. Esta interferencia como la superposición de ondas. Comenzamos a estudiar el fenómeno de la interferencia en décimo grado a partir de las ondas mecánicas y luego lo hicimos en onceno grado con las ondas electromagnéticas. Y estamos invocados en duodécimo grado también al estudio de este fenómeno. En particular, en el grado haremos referencia a las zonas en las cuales los patrones de onda muestran reforzamientos, porque cuando hablamos de un objeto y lo visualizamos es como resultado de que el objeto devuelve luz. Nosotros visualizamos los objetos a partir de la reflexión y es por eso que insistimos en particular en el fenómeno de interferencia, en la parte en la cual hay luz, que es, como les comentaba, aquella que devuelve el objeto. Entonces, comencemos a declarar lo que aparece en la diapositiva. Dice la diapositiva que la interferencia es la superposición de dos o más haces luminosos coherentes que dan lugar a una sucesión de zonas claras y oscuras. Y en este caso es importante el término coherente. El término coherente implica que las radiaciones en particular tienen que tener la misma frecuencia. Y en óptica estamos familiarizados que el término frecuencia está asociado al color de la radiación. Además, la diferencia de marcha tiene que ser constante para que obtengamos este patrón de interferencia formada por zonas claras y oscuras. Le muestro esta animación, bien interesante. Un foco, una fuente de luz, en este caso una vela, está emitiendo radiaciones de naturaleza electromagnética. Aparecen los frentes de onda y una primera pantalla con un pequeño orificio. Este pequeño orificio da lugar a ese fenómeno que ya ustedes estudiaron, aunque vamos a continuar profundizando en el día de hoy. Aparece la difracción.
Pero como resultado de la difracción, nosotros podemos entonces considerar que todos los puntos del frente de onda tienen la misma frecuencia, oscilan con el mismo periodo. Y de esta manera ya yo puedo entonces considerar, como han sido propuestos por los físicos que avalan esta teoría, que los orificios se comportan como focos emisores de onda. Y entonces vean ustedes aquí, frente a los orificios hay una superposición de estos frentes de onda, en este caso de formas circulares, dando lugar a crestas y valles, como ya mencionamos en el video. Y entonces en una segunda pantalla, una tercera pantalla, obtendríamos este patrón conocido como la interferencia. Entonces, en este caso, les propongo continuar profundizando en cuanto a este fenómeno de interferencia, pero en particular con un dispositivo propuesto por el físico inglés Thomas Young, que permitió medir por primera vez los valores de las longitudes de onda de este espectro visible, como ya comentamos en el video, que es el que está comprendido entre los 400 y los 700 nanómetros, como dice el video. En su libro de texto tienen todas estas informaciones. Es importante que ustedes recuerden, como ya mencionamos, que en este caso estamos trabajando con luces de un color en particular, luces monocromáticas. Veamos entonces lo relacionado con el experimento de Young. En este experimento de Young, lo fundamental es que él está conformado por una pantalla que tiene dos pequeños orificios y una segunda pantalla en la cual obtendríamos ese patrón de interferencia. Es importante que ustedes recuerden que, aunque aquí de forma didáctica los orificios están de dimensiones notables, estos orificios realmente son muy pequeños. Entonces, conocida la distancia entre los orificios, esta distancia entre los orificios tiene que ser mucho menor que la distancia que separa esta doble ranura de la pantalla donde recojamos la imagen. Entonces, ahora vamos a iluminar con luz monocromática este dispositivo, recordándole a ustedes que en este caso este es un frente de onda y este es el próximo frente de onda, y la distancia entre ellos es a lo que hemos nombrado longitud de onda, como ya pudieron ustedes ver en este caso en el video. Los orificios, como comentamos también, se comportan como focos emisores de ondas secundarias. Y entonces, si la luz procedente de estos focos concurre en un punto de la pantalla, entonces, en este caso, en dicho punto, habrá una superposición. Los haces de luz recorrieron cierta distancia hasta ello. Hemos seleccionado este punto, este es otro punto de la pantalla. Entonces, en este caso, si nosotros podemos determinar la diferencia de marcha entre los caminos recorridos por estos haces luminosos, y esta diferencia de marcha se corresponde con un número entero de longitudes de onda, este en clase lo hemos puntualizado. Nosotros comparamos la diferencia de marcha con la longitud de onda que caracteriza a esta radiación. Y si esa razón es un número entero, entonces nosotros podemos reafirmar, considerar que en el punto en cuestión hemos obtenido un máximo, un reforzamiento. En la próxima diapositiva les muestro todos estos criterios, que aunque lo hablo rápido porque lo hemos discutido de manera presencial en cada uno de nuestros centros. Entonces, estamos leyendo en pantalla que en dicho punto existe un reforzamiento, un máximo, una zona clara, siempre que la diferencia de marcha entre los caminos recorridos se corresponda con un número entero de longitudes de onda. Esto es bien importante, y a partir de estos criterios nosotros en clase obtuvimos cuál es la condición de estos máximos. Esta expresión muy importante que tiene que ser suya y que la vamos a aplicar en la resolución de diferentes problemas del texto.
unos segundos para copiar esta idea. Debemos recordar también que en clases planteamos que para pequeñas desviaciones, en este caso, al iluminar la doble ranura, la imagen geométrica que nos quedaría sería la que estamos mostrando en pantalla. Es decir, este término les es familiar. La distancia entre dos máximos consecutivos la nombramos desviación lineal. Y entonces la desviación lineal, si ustedes observan esta figura, se corresponde con el cateto opuesto a este ángulo. Y por supuesto que este sería el cateto adyacente. Y entonces desde décimo grado nosotros puntualizamos la relación que existe entre el seno del ángulo y la tangente del ángulo para ángulos pequeños. Y entonces estos elementos, que ya no es la primera vez que mencionamos en las clases de física, entonces darían una opción más para que usted opere según las situaciones. Es decir, que entonces estaríamos puntualizando que nosotros, para la solución de los ejercicios que aparecen en página 28 y en página 29, nosotros podríamos utilizar cualquiera de estas dos expresiones que les son familiares y les son conocidas. Entonces, ahora les estoy proponiendo continuar con la solución de uno de estos ejercicios que aparecen en dichas páginas para modelarlo, para discutir con ustedes cuáles son los elementos importantes que deben considerar. Familia, nos apoyan en este caso, pues estos son los elementos que sus niños, sus adolescentes tienen que tener en la mano. Les estoy proponiendo, por tanto, el ejercicio 4 de la página 28. Es decir, ustedes tienen como herramienta de trabajo su libro de texto. Yo les muestro entonces lo que dice este ejercicio 4 de la página 28. Y como hemos dicho en otros momentos de clases, lo importante para la solución del ejercicio es su interpretación, lectura. ¿Qué elementos aporta el texto del ejercicio? Habla del experimento de Young, que ya lo discutimos. Dice que la distancia entre las ranuras es de 0,1 milímetro. Que el segundo máximo, la segunda zona, el segundo lugar iluminado del patrón de interferencia se observa bajo un ángulo de 0,67 grados. Y la propuesta es que usted determine la longitud de onda de la luz empleada. En este caso, si tienen su libro de texto, lo abren, lo buscan, y si no, una foto. Comentamos entonces que según el sistema internacional, nosotros todas las unidades las expresamos en metro. Recordando a ustedes que las longitudes de onda de la luz visible son del orden de 10 a la menos 7 metros. Y entonces, a partir de estos elementos que aparecen tanto en su ejercicio, que lo tienen en su libro de texto, que pueden haberle tirado una foto, nosotros queremos trabajar con ustedes con estos criterios. Lectura, ¿qué están pidiendo? ¿Qué tengo? Y a partir de ahora, usted tiene dos herramientas importantes que hemos discutido recientemente. ¿Cuál de las expresiones de los máximos podemos utilizar para llegar a la solución de este ejercicio? Es decir, que nosotros les estamos proponiendo además que siempre que mencione el dispositivo doble ranura, usted inicialmente realice una modelación de dicho dispositivo, que ya conocemos que es en una pantalla dos pequeños orificios, y en una segunda pantalla donde vamos a recoger la imagen
o el patrón de interferencia. Entonces, aquí en este caso, según los datos, nosotros tenemos la distancia entre los orificios. Conocemos que el segundo máximo se observa bajo este ángulo, 0,67 grados, y que vamos a buscar la longitud de onda de la luz. ¿Qué color de luz corresponde a esta longitud de onda? Y para ello contamos con estas dos expresiones. ¿Cuál de ellas utilizar? Por supuesto que sería en este caso aquella que contiene el seno del ángulo bajo el cual se observa el máximo. No tenemos elementos para utilizar esta otra expresión. Y por tanto, entonces, con las habilidades que ya ustedes han ido desarrollando en las diferentes clases de física, correspondería entonces obtener de esta ecuación el valor de la longitud de onda. Es decir, que despejada la longitud de onda, ahora haríamos corresponder cada uno de estos valores, como en datos les expresé, la distancia entre los orificios expresada en metro, el seno del ángulo buscado en una tabla de matemática o consultado con la calculadora científica de su teléfono, nosotros podemos entonces sustituir estos valores y a partir de los elementos sustituidos obtener un valor de longitud de onda, que aprovecho para recordarles que es este el orden de las longitudes de onda de la luz visible, muy pequeño, 10 a la menos 7 metros, tienen que ser sensibles con este criterio. Si lo expresamos en nanómetro, entonces el valor de la longitud de onda de esta radiación luminosa sería de 585 nanómetros. Y les pregunto, como actividad importante, bueno, ¿y qué color corresponde a esta longitud de onda? Entonces, a partir de esta propuesta, nosotros estaríamos valorando, entonces, en la tabla de su libro de texto, les recordamos, en la página 3 de su libro de texto, nosotros podemos encontrar, en este caso, los resultados y podemos entonces declarar que el color utilizado para iluminar esta doble ranura es de color amarillo. Entonces, de igual forma que hemos hecho con la doble ranura de Young, nosotros lo tendríamos que efectuar también con la red de difracción. La red de difracción a partir de declarado que la desviación que experimentan las radiaciones al propagarse dan lugar a este fenómeno llamado difracción. Y esta difracción, aprovecho para recordarlo rápidamente, ¿no? Aparece en su libro de texto, no tienen que copiarlo en estos momentos, hay una desviación y entonces es importante que sí modelemos que si la luz avanza y encuentra en su propagación un pequeño orificio, los frentes de ondas que modelamos acá se curvan y obtenemos de esta manera la modelación de este fenómeno de la difracción. Aprovechando para puntualizar que en este caso el orificio que da lugar a este fenómeno de la difracción es de pequeñas dimensiones. ¿Cuán pequeñas? Tienen que ser del orden de las décimas de milímetro para que ocurra la difracción. Hay un patrón mecánico que hay que romper al estudiar las ondas luminosas. Entonces, yo les propongo entonces como continuidad de la clase continuar valorando estos elementos y que trabajen en el ejercicio 18 de su libro de texto. En este caso, es importante este ejercicio, lo resuelven con la misma metodología con la que les resolví el problema de la doble ranura. Entonces les oriento como estudio independiente la siguiente actividad. Es decir, que además del ejercicio 18, esperamos que ustedes sean capaces de resolver, disculpe que lo pase rápidamente, quisiera quedarme eternamente con ustedes aquí, pero no es posible. Nos estaríamos viendo prácticamente dentro de 15 días. Este es el estudio independiente. Entonces, estudiante, familia, nosotros queremos
que ustedes hagan provecho de su libro de texto, que es la herramienta fundamental de trabajo. En él aparece una compilación de elementos importantes para dar continuidad a la enseñanza de la física en el grado preuniversitario. Entonces, nos estamos despidiendo hasta una próxima clase en la cual continuaríamos trabajando los elementos de óptica. No nos despedimos sin recordarle que tienen que cuidar su salud, que entonces en este caso nosotros estamos abocados a que usemos el nasobuco.